Hola, ¿me escucha? ¿Se oye? De octubre. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, chicos. ¿Cómo están? Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Este mismo día, en la calle Al Volcán, un accidente de Muy tránsito bien. causó daños materiales y una persona Ok, lesionada. perfecto. Ayer domingo, en la Excelente, chicos. Bueno, ya me imagino yo que van a ir entrando todos los demás. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y es sobre las objeciones, ¿sí? Objeciones. Vamos a hablar mucho sobre esto, posiblemente nos tardemos pues un par de días, sobre hablar de objeciones. ¿Qué es una objeción? Pero bueno, antes de hablar de objeciones, vamos a ver ¿cómo se llama? Siempre vemos en el laboratorio. Resolverlo. Vamos, dos. Vámonos a la plataforma. Ok. A ver, el laboratorio está acá. Resolverlo. Y vamos. Los aspectos básicos para filtrar los prospectos de alta calidad son necesidad o problema, tiempo, presupuesto y autoridad. Vamos a ver acá. Una herramienta. Una herramienta esencial en el control de prospectos de venta que ayuda a registrar los datos, almacenar información, identificar oportunidades. Todas las etapas del embudo de ventas es el CRM, ¿sí? Ahora bien, hay un detalle bien interesante y es el concepto de embudo de ventas, o que se le conoce como funnel, ¿sí? Algo bien interesante. Vamos, voy a ir aquí a la pizarra. Voy a explicar un poquito más de eso. Cuando hablamos de funnel o embudo de ventas, hablamos de un poquito de inbound marketing, es decir, marketing de atracción. Y básicamente un embudo de ventas es así. Primero la prospección o la... Sí, está la prospección o también se reconoce como awareness, reconocimiento. Es awareness en inglés, reconocimiento. Es decir, el cliente no sabe quiénes somos. ¿Okay? Y de repente comienza a escuchar sobre nosotros, de alguna manera. Ya sea que yo fui y le hablé sobre el producto o servicio de empresa, o alguien más, o en internet. ¿Ok? Entonces, de ahí viene, después del reconocimiento, viene lo que es la consideración. La consideración. ¿Qué es la consideración? Es cuando ya planteamos nosotros o los clientes la posibilidad de comprar. La posibilidad de comprar. Y luego viene la otra parte, que sería la conversión o la acción. O acción. Conversión o acción. Entonces, básicamente, esta es una especie de embudo. Por eso se le llama embudo de venta, ¿verdad? La primera parte, la segunda parte y esta última parte. Acción. Conversión o acción. ¿Ok? Primero está el reconocimiento del problema, el reconocimiento, perdón, de el reconocimiento de la empresa,
del producto, etc. De ahí viene la consideración. Es decir, una vez tiene la información necesaria, comienza a considerar si compra o no compra. Y por último está la acción de conversión, es decir, la acción de venta, ya cuando se convierten en clientes. ¿Okay? Cuando el cliente decide comprar. ¿Okay? Eso básicamente es un embudo de ventas. También otro embudo de ventas es lo que estábamos hablando sobre la fórmula de ida, que tiene mucha semejanza con ese. ¿Sí? Que sería atención, interés, deseo y acción. Interés. Deseo. Y la acción. Ah, también es el embudo, podría hacerse otro embudo, ¿verdad? El que es básicamente el que estamos nosotros haciendo. Acción, interés, deseo y acción. ¿Okay? Básicamente casi todos los embudos de venta son similares. Son bastante similares. ¿Okay? Por ejemplo, la parte de reconocimiento. En la parte de reconocimiento podríamos hablar de la atención, es decir, llamamos la atención del prospecto y el prospecto comienza a reconocernos. De ahí despertamos el interés, que es la parte de la consideración, el deseo, es la parte de la conversión y la parte de acción es acción. Así que okay. Entonces, básicamente cuando hablamos de embudo de ventas estamos hablando de una cosa similar a esta. Que vamos al prospecto por un caminito hasta que se convierte en nuestro cliente. ¿Ok? Ahora bien, vamos a la presentación. A ver cuántos estamos ahorita. Faltan varios. Creo que no pueden entrar algunos. También estoy viendo ahí. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver ahorita? ¿El embudo de ventas? Chicos, todo claro. Todo claro, perfecto. Muy bien. Déjenme buscar aquí algo, permítanme un momento. Bueno, vamos a darnos más para pasar lista. Vaya, vamos a hacer una cosa. Bueno, voy a explicar qué es esto de objeciones. ¿Qué es una objeción? Una objeción es cuando el cliente nos dice que no quiere comprar y nos da una razón del por cual no lo va a hacer. Esa es una objeción. ¿Sí? Es decir, un argumento en el cual el cliente nos dice la razón por la cual no quiere comprar el producto. ¿Ok? Ahora bien, hay dos tipos de objeciones, las verdaderas y las falsas.
Las objeciones verdaderas son una verdadera oportunidad de venta. Es decir, si usted la consigue contestar eficientemente, muy seguramente va a cerrar la venta. Por otro lado están las disfrazadas o falsas. Esas son aquellas que ni aunque le regale el producto o servicio, el cliente se lo va a agarrar. ¿Y por qué se puede dar eso? Se puede dar por un sinfín de razones. Primero, no es el mercado para mi producto, es decir, prospectamos mal. Nos equivocamos de prospecto, estamos ofreciendo algo que no necesita o no está diseñado para esa persona. ¿Ok? Entonces, le van a decir que no, ni aunque se lo regale, no lo necesita, no lo quiere ocupar. ¿Ok? Entonces, precisamente por eso, como decíamos, probablemente sea una mala prospectación. Otra puede ser que trabaje con la competencia, entonces, ¿para qué se lo va a comprar? O tenga un familiar o amigo y conocido con la competencia. Por ejemplo, que el hijo trabaje con la competencia, o el papá, o la novia, ¿verdad? O el novio que trabaje en la competencia. Entonces, si le ven ese producto o servicio a usted, pues, adiós mundo cruel, ¿verdad? Se lo van a devanar al pobre cristiano, ¿verdad? Entonces, y pueden haber un sinfín de razones más por el cual no nos quieran agarrar. Ahora bien, ¿cómo yo sé cuál es cuál? Bueno, la forma más fácil de saberla es que cuando usted comienza a refutar y a contestar cada una de las objeciones y no logra cerrar la venta, entonces ahí uno se da cuenta de que lo que quieren hacer es deshacerse de uno, prácticamente. Entonces ahí uno tiene que entender y decir, ok, esta es una objeción falsa, es decir, el prospecto o cliente no desea comprar definitivamente por las razones pues antes mencionadas. Ahora bien, existen, no sé si yo creo que ya vimos esto, ¿verdad? Tres tipos de beneficios que los clientes buscan: económicos, funcionales y psicológicos. Y estos beneficios van en función de los recursos que deba recurrir, que son monetarios, de tiempo y esfuerzo. ¿Ok? Monetarios, de tiempo y esfuerzo. ¿Ok, chicos? Entonces, y las objeciones salen de esas dos variables: beneficios versus recursos. Es decir, que tanto son los beneficios que voy a tener versus los recursos que voy a gastar, que son de monetario, es decir, dinero, tiempo y esfuerzo, mental o físico, dependiendo de lo que vaya a comprar. ¿Ok? Ahora bien, yo quisiera hacer un ejercicio, ya que no estamos todos, creo yo, no sé cuántos hay, quiero ver, 18 ya casi. Yo quisiera que usted tomarse unos 5 minutos para que usted piense cuál es la objeción más difícil de contestar para usted. Vamos a hacer un taller de objeciones ahora. Es decir, tratar de contestar esas objeciones que a usted le dice, a mí me dicen esto y yo no hallo qué decir. O digo esto, pero no me convence. ¿Sí? Ese es el tipo de objeción que yo quiero que usted enliste, ¿verdad? Por lo general, ese tipo de objeciones no son muchas. Son una o dos, máximo tres. Porque, por lo general, cuando uno va en el camino este de las ventas, uno va contestando un montón de objeciones en el camino y uno siente como que ya va manejando. Pero, hay algunas que sí definitivamente a nosotros nos cuesta contestar. Entonces vamos a hacer el ejercicio, te voy a dar 5 minutos para que usted piense cuál es esa objeción y la vamos a ir respondiendo una por una, ¿ok? Así que doy 5 minutitos, chicos. Así que a trabajar. ¿Cuáles son las objeciones que a usted le cuesta, que son más difíciles para usted contestar? Eso es lo que tiene que hacer. Y ya les dije, ¿qué son las objeciones? Son aquellas excusas que el cliente nos pone para no comprar. La más común es la objeción precio. ¿Okay? Pero cuando veamos ya, cuando regresemos al taller, del taller, voy a hablar sobre la objeción precio bastante. Así que nos vamos a tomar unos 5 minutitos para poder delimitar eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las objeciones más difíciles de contestar. ¿Ok? 5 minutos, ya.
Nunca fue. Nunca me
Ok, chicos, vamos a ver, vamos a pasar lista ahorita. Y luego vamos con el... Ah, no, hemos terminado de resolver el laboratorio, ¿verdad? Ya lo vamos a resolver. Con un actor. ¿Está lista? Por favor, enciéndanme la cámara, chicos, todos. El lunes 24. Blanca y Dalia. Aquí. Presente. Blanca y Dalia. Presente. ¿Escucha, chicos? ¿Se oye o no se oye? Sí, se escucha. Sí, se oye. Vaya, ok. No está Blanca, Italia, Cerón. A ver, cómo no, si está, ahí está. Sí, ya la vi. Aquí estoy. No la oí. Perdón, chicos. Esto hace falta. Hoy sí. Ya los oigo fuerte y claro. Decía yo, qué raro, ya estaba batido. Ahí está, hoy sí ya, por todos los poderes. Vamos a ver. Blanca y Dalia, ya está. Blanca Luz, Amaya. Blanca Luz, Amaya. Bienvenido. Okay. Brenda Carolina Santos. Brenda Carolina, ¿cómo está? Ok, Carmen Elena Gutiérrez. Carmen Elena. Ok. Claudia Yamilet Castro. Claudia Yamilet. Presente. Ok, perfecto. Por ahí está. Claudia Yamilet. Aquí. Bien, Diana Beatriz Iraeta. Presente. Bien. Elizabeth, Elba Elizabeth de Escobar. Elba Elizabeth. Presente. Ok, perfecto. Presente. Excelente. Eva Argentina Panameño. Eva Argentina. ¿Está o no está? A ver. Creo que no está. Fátima Lourdes, Siciliano. Fátima Lourdes. Vamos a ver. Glenda Carolina Alvarenga. Glenda Carolina. Oh, Irma Carolina Navarrete. Irma Carolina. Está. Gisela Guadalupe Cañas. Gisela. Ok.
Jessica Lizeth Mansur. Jessica Lizeth, ojo. Me faltan varios ahora. Jocelyn Esmeralda Maya. Presente. Perfecto. Excelente. Joana Michelle Bayer. Joana Michelle Bayer. Jonathan Armando Velázquez. José Armando Guevara. Por ahí estaba. Ahí lo vi. Por aquí está, Eric. Excelente. Josefina del Carmen Saavedra. Presente. Bien. Julio Alfonso Muñoz. Julio Alfonso. ¿Está? Ok. Yulisa Abigail Muñoz. Ojo. Bien. Kenny Rosibel Mañas. Presente, licenciado. Perfecto. Lesbia Jacqueline Platero. Presente. Bien. Lizeth Montalvo. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. Veamos, ¿quién más sigue? María Los Ángeles Díaz. María Los Ángeles. Presente. Ok, perfecto. María Los Ángeles Valle. María Los Ángeles Valle. Está, bien. María Elizabeth Morán. Presente, buenas noches. Buenas noches. Perfecto. María Hilda Bonilla. María Hilda. ¿Está? Bien. Maritza Cecibel. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bien. Nancy Lisbeth Mendoza. Hola, hola, Nancy. ¿Ah? Raúl Arturo Esquivel. Raúl Arturo. Ok, está. Vamos a ver. Roxana Cristabel. Bien. Stephanie Margarita Mejiva. Buenas noches. Ah, buenas noches. Roxana. Vamos a ver, Stephanie Margarita Menjiva. Buenas noches, presente. Buenas noches. Silvia Carolina Hernández. Presente. Silvia. A ver, presente. Silvia, Silvia, gracias. Silvia Mabel Vázquez. Silvia Mabel Vázquez. Silvia Stephanie Muñoz. Okay. Wendy Xiomara Flamenco. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Andy Henry Ramos. ¿Está? Ok. Vaya, vamos a hacer también otra actividad. Vamos a empezar a hacer lo que es nuestro speech de venta, ¿verdad? En el cual vamos a poner técnicas de introducción, la presentación del producto o servicio, como la característica ventaja-beneficio, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? De ahí vamos con la parte de manejo de objeciones y luego cierre de ventas la próxima semana para ir armando bien el muñeco, ¿verdad? Así que vamos a trabajar en técnicas de introducción, y la presentación de beneficios, es decir, características, ventajas, beneficios. Vamos a dar unos 5 minutitos y regresamos. Y vamos a entrar a lo que es la parte de las objeciones.
Ok, vamos ahorita a empezar por cada una de las objeciones. Empezamos con Henry. Andy Henry Ramos. Henry. Bueno, quizá no me escucha. Blanca. Hola. Hola, cuéntenos. Mi objeción. Ah, ¿cuáles son las objeciones más comunes que los clientes le dan? Más bien dicho, las más comunes no, las más difíciles de contestar. Más que todo son objeciones en las cuales uno tiende a hay veces que el cliente nos dice, al menos en mi caso, dice que quiere un vino dulce. Entonces sí. yo me identifico y le ofrezco lo mío, que puede ser un vino dulce, pero son blancos los que yo, los que nosotros distribuimos son vinos blancos, pero son dulces. Okay, okay. Entonces él me pide un vino dulce, pero que sea tinto. Okay. Para mí eso me implica mucho porque tengo que, la competencia sí tiene vinos tintos, es lo que usted dijo, que a veces tenemos que ofrecer de la competencia, ¿verdad? Y es peligroso, pero el cliente igual me está pidiendo un vino tinto en el cual yo no lo tengo en mi portafolio, pues. Okay. Tal vez podemos tener un tinto, pero no tinto así como él lo quiere. Yo tengo blanco, él quiere tinto y dulce. Okay. De ahí ya no hay yo para dónde más hacerme, más que ofrecerle otro, pues que no son míos. Vaya, lo que usted puede hacer es preguntarle, ¿para qué ocasión lo necesita? Sí, siempre se pregunta. Okay. Le vemos el precio, cuánto él va, porque él dice claramente que sea entre 10 y 15. Okay. Así lo quiero. Entonces nosotros ahí es donde aprovechamos también vender lo que nosotros tenemos, pues lo mejor y sabemos que le va a gustar. Pero en ese caso que yo le digo, siento como que me pone entre la espada y la pared porque yo quiero vender el mío. Claro que sí. Pero no tengo tinto, pues, que sea dulce. Yo lo tengo blanco. Ok. Me pone en una situación algo difícil. Pues. Puede hacer varias cosas. La primera, como le dije, preguntarle para qué lo necesita. Segundo, porque de ahí le puede dar una pauta. ¿Sí? Segundo, usted le puede ofrecer, fíjese que yo tengo otros tipos de vinos y ahí podría resaltarse cuál es la característica, ventajas, beneficios de los vinos. Entonces, ahí es donde nos tenemos que basar en los beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Okay. Fíjense que yo tengo este, por decir algo, la ventaja está que tiene menos grados de alcohol, por decir una cosa. Sí. Lo otro puede ser el contenido. Este es un vino un poco más elegante, por decir algo, ¿verdad? Que los otros que están por acá, ¿verdad? Por decir algo. Acordémonos de eso. Tenemos que ver cuáles son los beneficios que nosotros le podemos ofrecer al prospecto, al cliente. ¿Ok? Y lo otro que también puedo hacer es tratar de, igual, características, ventajas, beneficios del vino blanco. ¿Ok? Del vino blanco. Uh-huh. Decirle, por ejemplo, ¿por qué no? Para convencerlo que me lleve, el blanco. O que le lleve otro tipo de vino que no sea dulce, sino que, pero tiene que darle los beneficios, pero el por qué se lo puede llevar. Bien. O simplemente ofrecerle pues el vino blanco que usted tiene que es dulce, ¿verdad? Entonces, ahí otra vez, características, ventajas, beneficios. Por eso es importante el ejercicio que hicimos, características, ventajas, beneficios, porque en este punto es donde nos sirve, ¿ok? Sí. Así que vamos a ver, sigamos. Next, Carmen Saavedra. Carmen. Aquí estoy. Ah, ok, que solo le veo la frente. Pues con lo que yo me topo bastante es que me dicen de que ya están como casados con alguien y no les gusta andar conociendo otros proveedores. Ahí es bien difícil porque es como una pared y ya uno... Y ahí está con lo que usted dice, ¿qué hago para seguir la conversación? Porque ellos me cortan. Ok, otros proveedores.
Va, perfecto. Entonces, buen punto que tomó usted, porque yo ahí siempre me he cortado y yo digo, ok, gracias. Next. Ok, vamos a ver. ¿Cómo manejarlo? Primero sembrar la duda, decirle, ¿y si le fallan? Los nunca siempre se llegan. Yo no le pido que me compren lo que les compré a ellos. Comprenme poquito. ¿Por qué es importante que le compren poquito? Y esta es la magia de la compra pequeña. ¿Qué cree? Si le compraron una vez, le pueden volver a comprar. ¿Sí? Sí. Le pueden volver a comprar. Es similar, se va a oír un poco raro el ejemplo, pero es muy similar. Por ejemplo, digamos que algún chico o una pareja, o no, pareja no, sería, digamos, con algún chico o una chica, ¿verdad? Que de repente usted se dio un beso, por decir algo. Es mucho más fácil, no, sí, es mucho más fácil que lo vuelva a besar que besar uno nuevo, ¿verdad? Sí. Sí, es un poco raro el ejemplo, pero más o menos por ahí va. Entonces, la idea es que le compre, aunque sea algo chiquito, pequeño, insignificante. ¿Por qué razón? Porque rompió esa barrera. Ajá. Al romper esa barrera, ya lo tiene usted en la mente y es más fácil que la vuelvan a comprar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues decirle, mire, ¿por qué tener los huevos en una sola canasta? ¿Por qué se arriesga? ¿Por qué no nos ocupa a nosotros como un, ¿cómo se llama? Un seguro. ¿Qué tal si le falla? Es que nunca me ha fallado. Nunca se llega. ¿Y si se muere? Con el COVID se ha muerto un montón de gente, ¿sí o no? Sí. ¿Y si se muere? ¿Y la persona que ponen, pues no lo atiende bien? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Entonces la idea es sembrar esa duda. Sembrar esa inseguridad. ¿Ok? Decirle, como le digo, yo no estoy pidiendo que me compre lo que le compré a ellos. Una compra pequeña. Pruébenos. Nada pierdo. ¿Qué puede perder? ¿Ok? Sí. Por ahí sí, se puede ir. Excelente. Solamente esa. Sí, sí, porque es con la que más me topo. Ajá. Las otras me dicen que sí, que tienen varios, pero puedo entrar, pero en esa sí no. Ok. Entonces por ahí puede ir, ¿verdad? Acordémonos. No sé si vimos con ustedes, no recuerdo, la compra consultiva, no estoy seguro, donde hablamos sobre que hay dos tipos de encargados de compra en las empresas. Cuando estamos hablando de empresas, ¿verdad? Aquellos que buscan el beneficio de la empresa en sí y otros que buscan el beneficio personal, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Con quién estoy tratando yo? ¿Con aquel que realmente sí quiere un beneficio para la empresa? ¿O aquel que anda buscando dónde gana? Es decir, se quiere sentir el salvador de la empresa. ¿Para qué? Para que el jefe, el dueño, se sienta como que sin él va a quebrar, ¿verdad? Y no es así el asunto. Pero esos son los dos tipos de encargados de compras en las empresas. No sé qué tipo de empresa es la que usted está, a quienes le vende, pero si es encargado de compra y no es dueño del negocio, por ahí se puede ir. Igual si es dueño de negocio también. De negocio también puede ser la misma técnica que le acabo de decir. Ok, vamos a ver. Siguiente, Claudia, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, buenas noches. Buenas noches, ver, cuéntenos. Trabajo en Cámara de Comercio. Nosotros hacemos la membresía en la cual se le ofrecen ciertos beneficios a los socios. Entre ellos la representatividad y el networking que adquieren con las demás empresas al ingresar a la cámara. Claro. Pero tenemos muchos otros beneficios o productos que en su mayoría son pagados. Entonces una de las mayores objeciones que tenemos es, ok, pero tengo que pagar una membresía para ingresar y si yo quiero, por ejemplo, dar a conocer mi marca, mi producto, mi servicio, tengo que pagar por mailing, tengo que pagar por publicidad en redes sociales. Entonces, la objeción es que los productos extras son pagados. ¿Cuánto vale eso? Depende. Hay diferentes tipos de productos. Hay desde los que cuestan $50 por un espacio en el boletín informativo de cámara hasta
hasta patrocinios de $250, $350 o hasta patrocinios de $2,000, dependiendo de qué sea el programa o el evento que vaya a ser. Entonces, en muchos de los casos, la mayor objeción es esa, que dice que una membresía por adquirir otro producto tiene que pagar. Vaya, ¿ahí cómo lo puedes solventar? Bien sencillo. Ahí lo están comparando. Ahí están diciendo, ok, a mí la verdad pues tengo que pagar esto y ahí hay una comparación. A cierto punto, ¿verdad? Está comparando con la membresía, tengo que hacer un pago doble. Entonces lo que usted tiene que hacer es vender el beneficio de poder pagar adicional. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta una campaña en publicidad? ¿Cuánto le cuesta? Una campaña en medios. Por ejemplo, tenemos un producto que se llama Publícate, donde al socio se le ofrece que puede hacer envío de mailing a una base de 5,000 empresas. Adicional, tiene pauta pagada y orgánica en nuestras redes sociales y diferentes historias también en nuestras redes sociales. Una cantidad de posts específicos y una cantidad de historias específicas. El más económico anda por los $150. Eso no es nada. Eso no es nada. ¿Cuánto cuesta un spot en televisión? Correcto, y adicional nosotros le hacemos el arte de la campaña. Ok, exacto. O sea, 150 por todo eso. ¿A dónde me apunto? Sí, lo que necesita es que haga una comparación. Haga un cuadro comparativo. Mire, si usted hiciera publicidad en los medios tradicionales, en los medios tradicionales, ¿cuánto le cuesta una valla publicitaria? Por lo menos $5,000. Una valla. Sí, le voy a hacer. Término medio. ¿Sí? Yo le estoy ofreciendo $150 para poder llegar a su mercado. ¿Sí? Y en cambio, la valla, ¿qué le asegura que va a llegar al mercado? No se lo asegura. Aparte que, por ser todo digital, yo le puedo entregar a usted métricas. Correcto. Una valla, ¿qué métricas debe entregar? ¿Sí o no? Correcto. Okay, entonces tiene que hacer un cuadro comparativo, o sea, comparar, ¿sí? ¿Cuánto cuesta un spot publicitario? Solo la mera publicidad, solo el arte de la publicidad, hablando de televisión, anda costando $15,000, el anuncio más sencillo, ¿verdad? Solo el anuncio, no estamos hablando ya de las pautas, eso es aparte, $15,000, solo el mismo anuncio. ¿Por qué quiere dejar de, por qué no quiere ganar más? Esa es mi pregunta. Que sería interesante, me gustaría que usted ganara más, usted no me gustaría ganar más. Sería interesante ver eso. Y aquí le puedo meter las métricas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las métricas que tenemos? ¿A quién le van? Etcétera, ¿verdad? Porque todos los medios digitales sacan métricas. Eso es lo fabuloso de los medios digitales. Puede sacar métricas. Entonces, o hacer un cuadro comparativo y decirle, mire, a usted le conviene. Está dejando de ganar. Mira, otra cosa que puede hacer, los prospectos que usted puede tener. ¿Sí? Por $150. No es nada, $150. Debería de costar más. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante. Y entramos en la objeción precio. ¿Qué es la objeción precio? Realmente para mí no es objeción. ¿Por qué razón? Para mí es falta de información. Es decir, la información que yo le estoy dando a mi cliente no sopesa el precio. Entonces me lo objeta. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo tengo que mejorar mi presentación. Es decir, darle la información necesaria para que el cliente diga, hey, está bueno, está buenísimo, está baratísimo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le dijera a usted que le vendo un carro en $50,000, ¿lo siente caro o barato? Depende de la marca del carro. Ahí está. Depende la marca del carro. ¿Y qué es ese depende? Información. Porque si solo se lo digo así nomás, usted lo siente caro. Pero si le digo que es un Maserati último modelo, precio mercado de $1,000,000, ahí ya la cosa cambia. ¿Sí? ¿Qué cambió ahí? La información. La información que yo le presenté. Entonces, es lo que tenemos que trabajar. Mejor información para que el cliente pueda ver los beneficios a simple vista. Decir, ok, sí, está interesante. Es decir, si yo pago una campaña publicitaria en medios masivos, primero va a salir carísima. Segundo,
¿Quién me asegura que va a llegar a los que yo necesito? En cambio, una publicidad digital va directamente a mi prospecto. ¿Por qué? Porque ahí se setean los segmentos. Que por ejemplo, si por ejemplo es publicidad en Facebook, ahí va a poner edad de entre tanto y tanto, si es hombre o mujer, en qué sector de San Salvador vive, si es San Salvador, ¿verdad? Para decir algo. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es la demografía? Etcétera. O sea, el segmento está bien determinado. Que solamente a eso le va a llegar, que son el que el cliente le interesa. Cosa distinta a la publicidad normal, ¿verdad? Entonces, por ahí se puede ir. Por ahí se puede ir, Claudia. Sí, perfecto. ¿Okay? Gracias. Espero que le haya ayudado la información. Sí, gracias. Excelente. Vamos a ver, sigamos. Next. Diana. Iraeta. Diana. ¿Está o no está? Bueno, Elizabeth Morán. A ver, Elizabeth, ¿está o no está? Hola. Hola, sí estoy. Ok, perfecto. Regálenos su objeción. Fíjese que yo tengo clientes que son diseñadores. Ok. Ellos, cuando llegan a las tiendas, en muchas ocasiones llevan X cliente de ellos, los cuales ya fueron a la casa, tomaron las medidas de una cortina, tienen el yardaje de tela. Ok, pero vaya, para ubicarme un poquito más, ¿qué es lo que vende usted? Tela. Tela, ok, sigamos. Tela. Pero el decorador llega a un punto que él quiere que a usted le ayude a convencer al cliente de comprar X producto. Okay. Pero al momento de que paga, nosotros tenemos la política que X yardaje aplica a un X descuento. Ajá. Pero el decorador no quiere que usted le hable de descuento al cliente cuando el cliente le está diciendo a qué precio me la va a dejar. Son tantas yardas. Entonces, se vuelve un poquito conflictivo porque el diseñador no quiere que usted hable de precio con el cliente. Y si usted habla de precio con el cliente, el diseñador se molesta y dice, ya no le traigo otro cliente más. Entonces, nosotros tratamos de enfocarnos en que los clientes no son de uno, sino que no son de una persona en específica en sí, aunque esa persona haya sido el contacto para hacerlo y todo eso, sino que darle un servicio al cliente. Ellos tienen una contraparte, por ejemplo, X competencia, donde ellos sí llegan y aunque el cliente les pide descuento, no le hacen descuento al cliente, se lo hacen a él y se lo entregan en un cheque. Digamos, llevo 30 clientes, le doy el descuento que le pude haber dado al cliente, se lo doy al diseñador, pero no se lo doy al cliente. Entonces, para mí eso es un poco conflictivo. Yo siempre optamos porque el cliente, si me está pidiendo un descuento, está en la tienda, darle el descuento al cliente, aunque no sea, aunque el diseñador haya dicho, no quiero que le dé descuento al cliente. Ok, vamos a ver si le entendí, porque lo sentí un poco enredado. viene usted, viene, digamos así, un diseñador que trae un cliente, que sería, digamos, el cliente del diseñador. Sí. Entonces se los está trayendo a ustedes para que ustedes le vendan. Pero ese margen de descuento, el diseñador dice, no quiero que se lo den al cliente, sino que me lo den a mí. Es decir, como una especie de comisión. ¿Algo así? Sí, sí. Ok. Yo no le veo problema por eso, porque de hecho está lo que se le llama, ¿cómo se le llama esto? Comercio afiliados. Es algo, una práctica que se está haciendo muy común. Por ejemplo, Amazon tiene comercio afiliado, en el cual viene usted, por ejemplo, usted arma su sitio web y todo, ¿verdad? Y presenta los productos de Amazon. Entonces viene el cliente, le da clic a su sitio y lo manda a Amazon. Entonces compra en Amazon, pero Amazon le regala a usted, no le regala, ¿verdad? Le da a usted una comisión de la que le compró el cliente, ¿verdad? Eso se llama comercio afiliados. Ajá. Sí, pero en el dado caso que el cliente dice, no, yo quiero que usted me dé descuento,
Pero ¿y el diseñador no quiere que le dé descuento? ¿Qué hace usted en estos momentos? Platique con el diseñador, decirle, mire, fíjese que nos está pidiendo descuento. ¿Será usted, será posible que llegara a un acuerdo? Sí hemos tratado en ese caso. Ajá. Pero el diseñador es cerrado. Él dice, no quiero que le dé el descuento. O sea, yo le voy a comprar la tela, no se la va a pagar él, se la voy a comprar yo con mi dinero. Y en muchas ocasiones ellos prefieren mejor, digamos en este caso, ellos prefieren que le demos la muestra y no llevar al cliente para que el cliente no les pida descuento. Okay. Entonces ellos dicen, esta tela vale $30, aunque no valga los $30, ellos le cobran $30 al cliente. Cuando el cliente, digamos, regresa, normalmente los clientes, antes de ver un diseñador, el cliente ya ha llegado a una tienda nuestra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, mire, yo lo voy a querer con este precio. No, yo voy a querer este producto que vi con usted y me dijo que me iba a quedar a tanto. Entonces, es la contraparte, digamos. ¿Va? Ella fue antes que el diseñador llegara. Cuando ella llega con el diseñador, ya es un problema. Porque sí, entonces dice, pero este es mi cliente. Ajá, pero este es mi cliente, o sea, ¿por qué le dio el descuento? O sea, es bien conflictivo porque en muchas ocasiones uno no sabe si esta persona ya la asesoró un diseñador o no. Nosotros en este caso siempre tratamos, por ejemplo, tenemos una tarjeta de fidelidad en la cual la persona que la porta tiene derecho a un descuento por X yardas vendidas o compradas, más bien dicho, por X yardas compradas. Y... tratamos de decirle al diseñador, mire, le voy a hacer un descuento a su cliente porque lo está pidiendo, o sea, yo no le puedo negar el descuento a un cliente, ¿verdad? Claro. Pero sí es bien conflictivo al momento de que el diseñador dice, pero si yo no quiero, o sea, prácticamente es como que si el diseñador discuta con su mismo cliente y a la vez discute conmigo, ¿verdad? Claro, es una conversación muy complicada. Ahí lo podrían manejar a nivel de promoción, se me ocurre. Si llega el cliente directamente, que no sea el diseñador, sino que el cliente del cliente, por decir algo, decir, nosotros tenemos promociones, estas son las promociones, ¿verdad? Cuento y todo. ¿Verdad? Ya cuando llega con el diseñador, podría manejarlo. Decirle, mire, este fue el descuento. ¿Ok? De la promoción. Esa podría ser una salida. Esa podría ser una, es decir, manejarlo a nivel de promoción. Ahí podría ser una. Por otro lado, decirle directamente a los diseñadores que quede claro de que realmente los que portan la tarjeta ya la cosa cambia. ¿Sí? Porque ya son clientes directos del almacén, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí decirles al diseñador, mire, podríamos apoyarlos a ustedes de esa manera. Manejarlo como promoción, pero si viene un cliente con la tarjeta, ya la cosa cambia, ¿sí? Podría negociar también con la gerencia lo siguiente, que tal vez poderles reconocer algo a los diseñadores, es decir, quizás no el descuento ese que están pidiendo, sino que tal vez un porcentaje, por ahí un poquito menos, ¿verdad? Por aquellos que lleven la tarjeta o alguna cosa así. Y quiera si o no, si esta gente diseñadora le están trayendo clientes al almacén, a usted le, al almacén le conviene que le sigan trayendo clientes, ¿o no? Sí, y le tenemos una tarjeta también que se hizo en base a eso, a ese caso que teníamos. Es solo para diseñadores. Ok, perfecto. Pero los diseñadores mismos, ellos dicen, no, yo no quiero eso. O sea, yo quiero que usted me dé esto sin esto. Entonces, ahí... No quieren adquirir la tarjeta, va. Bueno, lo que pueden hacer es tal vez negociar con la gerencia y decirle, mire, tal vez si esta persona nos está trayendo clientes porque no le reconocemos, no le damos el descuento, por lo menos un porcentaje por ahí mínimo, ¿verdad? Podría ser eso. Una posible solución, poder hablar. Es decir, cambiar un poquito las políticas de venta. Eso podría ayudar. Y manejar lo que les comentaba, pues, promociones, ¿verdad? Fíjense que eso era promocional, era promoción de tal fecha, ¿verdad? Sí. Podría ayudarle eso también. Sí. Ok. Y cuando venga con el diseñador, decía, mire, y téngase directamente con él. Él es el que le va a dar, pues, el servicio, ¿verdad?
Eso se me ocurre. No sé, gracias. Si, le, no sé si le ayuda en algo eso. Sí, sí, me da una idea de que sí lo podemos implementar en realidad. Excelente, excelente. Y como le digo, pues se podría reconocer un pequeño porcentaje si la otra persona llega con la tarjeta, ¿verdad? Porque ahí sí ya no se puede hacer mayor cosa, ¿verdad? Sí. Pero si decirle, mire, si llega con la tarjeta, le vamos a dar 5%, 10%, 8%, no sé, ¿verdad? Habría que ver ahí la gerencia cuánto se le puede dar. Porque si es un diseñador que le está trayendo un montón de clientes, a usted le conviene. A la empresa le conviene. Sí. Sí. Bueno, llegamos hasta acá, chicos. No pudimos responder todas. El día de mañana continuamos respondiendo objeciones. ¿Ok? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Se cuidan. Feliz noche.